Buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más, este 4 de septiembre de 2021, porque nosotros no nos hemos movido de aquí, porque menudo veranito que nos han dado con el recibo de la luz, con los carburantes, con la cesta de la compra. Y esto continúa, porque claro, el que dos días se haya ya no sea máximo histórico el precio de la luz, pero oiga, casi 135 euros. ¿eh? Entonces, pues bueno, es que nos salimos de Málaga y estamos en Malagón. Y el problema es que siguen sin darnos soluciones. Un socio de gobierno quiere una empresa pública, que ya sabemos lo que eso significa, y el otro, pues no hace nada. Yo creo que está esperando a, no sé, a ver si, si cae algo del cielo, no sé, no sé qué, no hace nada. Le presentan ofertas, le presentan propuestas, le dicen economistas, eh, la oposición, en fin, algunas ideas y las echa al cesto de los papeles y esto sigue y sigue. Y esto es el verano. Ya verán cuando venga la calefacción en invierno. Y, y bueno y más encarecimiento de más precios de la cesta de la compra porque lógicamente pues, en España la mayor parte del transporte es por mercanc de mercancías sobre todo agrícolas es por, por eh, carretera y igual el precio de los carburantes un 20% más caro que el año pasado. Así que vamos a hablar mucho de esto, porque Podemos insiste en la empresa pública. Eh, la señora Díaz ya no se acuerda, como contaba ayer Juan Pablo Polvorinos, de esos informes que se que sacaba de hace cuatro años, cuando la luz eh, gobernando Rajoy subía en 8%, y decía que morían al año 7.000 personas por la pobreza energética. Qué pronto se les han olvidado los muertos, la pobreza energética, salir a la calle, protestar, nada, nada. Ahora están con esto de la empresa pública que nos quieren enredar, que ya hemos visto los resultados que ha dado en Barcelona y en Cádiz. O sea, un desastre, pero vamos, sin paliativos. De todo tipo, ni de precios. Las empresas están. son ruinosas. Le han tenido que comunicar a sus clientes que le van a subir el precio que se ha acabado ya el asunto. O sea, vamos. Un éxito rotundo, como ven. Y bueno, hablaremos también, porque conocimos los datos del paro ayer, que bueno, pues hay gente que quiere felicitarse, por pues fenomenal, eh, por pues, pues, sí, hay 82.000 parados menos, pero es que resulta que en el mes de agosto se perdieron 118.000 puestos de trabajo. Y en el último día del año casi 300.000. Bueno, de hecho, en el último día del año se perdieron 342.276. Lo que pasa es que se ganaron 40 y pico mil, con lo cual el, el saldo neto, digamos, de pérdida de empleo de ese día... ...fue pues casi 300.000, prácticamente 300.000... ...bueno pues Sánchez estaba encantado... ...decía bueno es que esto eh, nunca en la historia de, de España... ...se había agosto producido esta historia... ...bueno yo creo que hay que mirar... ...todo el conjunto del mercado laboral... ...y señor presidente seguimos teniendo... ...el doble de la tasa de la media europea... ...casi el 40% de los jóvenes en paro... ...pues si eso es para estar contento... ...que venga Dios y lo vea" economía para todos con carmen tomás vamos a ver vamos a empezar por el paro porque bueno es el dato más reciente el, 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 el ministerio de trabajo nos contó estos datos que les he relatado para qué se los voy a volver a decir sí el paro bajó en agosto pero también se perdieron pues decenas de miles de puestos de trabajo y yo creo que esto hay que mirarlo en conjunto, o sea, ¿te puedes alegrar porque ha bajado el paro? Bueno, sí, pero claro, o si sea, al final resulta que se han perdido en neto eh, 118.000 puestos de trabajo, pues me parece a mí que en fin, para alegrarse no es, dadas las circunstancias en las que está España en materia laboral, que es que es un desastre absoluto, que es el triple que Alemania, que es el doble que la media, que es que nos, nos gana Grecia por una décima, que es que tenemos casi el 40% de los jóvenes en paro. Entonces, de verdad, yo no sé. Te han faltado dos datos, no, Carmen, si me permite, el no, profesor, empiezo. A, yo. Tengo que no, dejar adelante. algo porque sí, si no... Te han faltado dos datos que, que son muy importantes porque, claro, es que si analizamos solo un dato y no nos quedamos con el conjunto, claro. el, lo, personas en ERTE todavía, 272.190, autónomos muy importante, en cese de actividad, 222.736. O sea, y los datos... Y ahora te voy a añadir yo la temporalidad, porque la mayoría de los contratos que se firman no duran ni un mes. ¿no? Y, y, y los contratos que se han firmado en agosto, eh, no, más de nueve de cada diez, son temporales. Entonces, los datos, yo entiendo que agosto siempre ha sido un mes bueno que, bueno, que se queden con ese dato el Gobierno, pero no lancemos las campanas al vuelo. Queda mucho por hacer. La, la, el COVID todavía no se ha ido. La recuperación no va a llegar de la noche a la mañana y yo quiero pues, poner de manifiesto que, que, que el gobierno nos está insuflando unos ánimos que no son reales y está basándose en previsibles porque dice que se fía en los datos que los las previsiones de la OCDE, del Fondo Internacional pero para llegar a eso todavía queda tiempo. Por lo tanto, mucha atención a lo que puede pasar. El empleo eh, no está ni mucho menos eh, en situación para, para subir el SMI, luego yo creo que hablaremos sí. de ello. Yo creo que el empleo público todavía sigue tirando y vamos a ver cuando desaparezcan algunos estímulos que vienen del Banco Central Europeo. Y sobre todo, este mes de agosto es bueno porque hay turismo, pero vamos a ver cómo viene septiembre. Y ojo porque la cuesta de septiembre va a ser duro Y el empresario, si tú le das mensajes, si no le das Seguridad. Si le mandas mensajes equívocos, como el salario mínimo que va a subir sí o sí, porque el lunes no lo van a subir, y, y bueno, y le mandas un mensaje que viene, que es una reforma laboral que no gusta al empresariado, pues el empresariado se va a retraer y no va a contratar. De todas maneras, profesor, turistas han venido el 25% de los que vienen habitualmente, o sea, cuidado con eso. Los españoles hemos viajado, pero no gastamos como gastan los turistas extranjeros no se han abierto todos los hoteles, en fin, después podremos eh, profundizar en eso, pero quiero decir que es que vamos, que que no hay ningún sector que esté que pueda decir, oye, está, bueno, la construcción y encima como falta mano de obra, pues tampoco puede tirar todo lo que tiraría, es que creo que faltan 700.000 personas en la construcción. Vamos a ver, en lo que estaba diciendo Fernando, efectivamente, en estadísticas se puede mentir sin límite, o sea, el que, el que utiliza la estadística de forma torticera puede llegar a unas conclusiones cuando la estadística efectivamente sólo puede mostrar lo que es posible. O sea, aquello que no es posible no será en estadística tampoco. O sea, estará menguado. Yo recuerdo una vez que, el, recuerdo por su relato, que siendo el profesor Velarde joven, pues Por eso mucho, digo, sí. siendo el profesor Velarde, <laughs> querido profesor Velarde, siempre en nuestro recuerdo y siempre con su amistad, acudió con un compañero que estaban, habían hecho un trabajo de carácter estadístico sobre la economía española y acudieron al maestro, que era Manuel de Torres, a decirle, mire usted lo que hemos encontrado, justo lo contrario a todo lo que se está diciendo. Y Manuel de Torres miró las cosas y dijo, bueno... Pues váyanse ustedes, vuelvan a empezar de nuevo, porque en economía lo que no puede ser no es. Entonces, vamos a ver, señor presidente del gobierno, yo le voy a poner un caso tan absurdo como este. Suponga usted que la economía se paraliza en el mes de julio. En el mes de julio oímos todos que la hostelería decía, pues no llegan, no llegan, no llegan. ¿eh? Es decir, pensábamos que en verano esto se iba a recuperar. Y entonces, pues en, entre mayo y junio no hemos recibido peticiones y que entonces llega a colapsarse un sector de tal volumen de empleo como la hostelería, ¿no? Y que eso pasa en mayo y en junio. Y que en julio estamos ahí esperando a ver si sí o si no, hasta que llega un momento en que vienen peticiones, entre otras las del Inserso, pese al abuso denunciado del inserso a la hostelería. Bueno, pues entonces la creación de empleo, de empleo en agosto es extraordinaria. Pues mire, estará por debajo del tercer trimestre o por debajo del primer trimestre. Entonces, ¿cómo es posible hacer gala de algo que sabes que es falso? Estábamos dando un dato clarísimo. ¿Cómo terminó el año? Y como terminó el año resulta que tenemos trescientos y pico mil de empleos menos hoy que eso es lo que tiene usted que mirar qué ha pasado entre enero y hoy para que usted hoy pueda decir que hay ochenta y tantos empleos más pues que ha habido muchos menos desde enero hasta agosto para que en agosto y como decía Fernando muy temporalmente posiblemente por mes y medio, que haya crecido el empleo por unos contratos que muy temporalmente parece que va a ser un cierto oxígeno para el sector de la hostelería y, en definitiva, para todo lo que está en su entorno. Pero vamos a ver tan temporalmente que el día 31 de agosto... Se dieron de baja claro. en la seguridad social 342.276. Para que claro. que se dieron de alta, como os he dicho, 470.468. Y en este programa somos rigurosos y el neto es cerca de 300.000. Pero se dieron de baja ese día casi 350.000 contratos. O sea, Evidente. es que es. Y, y sobre todo ayer, ayer el ministro escriba que no es sospechoso de, de ser partidista, o no lo era, hasta bueno, no que, era. hasta Ay, que Sánchez no, no, le llamó cambios, para el no, no, de ministros. No, Publicó ayer un tuit intentando desmentir esta información que, que está dando Carmen diciendo que, que que el día siguiente, que el 1 de enero hubo una 1 una no de, de, de septiembre, perdón eh, hubo, no sé, cuentas mil oh, altas oh, y que oh. compensaron esa pérdida. ¿Y porque va a ser mentir? ¿Pero pasó eso el 31 de agosto? Pero, Pero y nos a acusaba ver. a los medios y a los periodistas que habíamos informado de eso de, de hacer un torticero de los sí, datos. Hombre. Bueno, yo sí, creo sí, que, sí. que el ministro escriba debería revisar las estadísticas y como dice el profesor Raga, contar la verdad en su conjunto, no parcialmente Pero como hace todos los periodistas, porque ayer hizo con eso el jueves hizo con eso una información bien amplia, titulando por ahí el diario El País. No sé si también considera que en el país son unos sectarios y unos fachas. Pero claro, es que vamos a ver, señor escriba, es que ese día pasó eso. Que luego usted, me, cuando me cuente lo que ha pasado en septiembre, ya lo veremos. Claro. Porque lo que pase el 1 de septiembre no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a pasar el mes de septiembre y tampoco el día 30 de septiembre. Porque a lo mejor todos esos que dice usted que se han contratado el 1 de septiembre pues resulta que el 30 se caen también. Entonces, de, de, por favor, o sea, no nos tome por idiotas que ya... Él, bastante, él sabe o sea. de sobra lo que está diciendo. Por eso yo, porque lo que decíamos de escriba, sabemos muy bien cuál es, cuál es su capacidad de entender. Y ahí no hay dudas que es capaz de, que, de entender bien de aquello que está hablando y que en cambio dice mal. Por lo tanto, lo que tendría que mirar es cuánta estima tiene por su propio nombre y por su buen hacer bueno. ante la sociedad. Yo desgraciad... Eso es lo que tendría Desgraciadamente... que mirar. Merece la pena que usted diga esas cosas y que siembre en la gente una imagen que yo sigo pensando que no es la suya, aunque usted está luchando para que sea tan mala como lo plantea. Desgraciadamente para él, a mí me da igual, pero para él ha perdido todo crédito, claro, porque claro, claro ¿no? de esos informes que hacían la IDF, de los miles de millones que se podían o, ahorrar, o, o en BMW, de las subvenciones en que claro. tirábamos, de lo que había que hacer con las pensiones, es que no se parece nada a lo que está haciendo, por supuesto los informes esos se le han olvidado totalmente, porque ahora que para reducir el gasto, eh, para en fin, para cuadrar las cuentas, solo, solo haya una solución, que es la de subir los impuestos, oiga, y sus informes se le han olvidado. Si solamente de subvenciones decía que se tiraba, que tirábamos 14.000 millones, sí, 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 ¿por no qué decirle, perdón, ministro escriba, subir los impuestos y que la actividad económica siga igual? ¡Ojo! Sí, claro, eso suponiendo Porque que se recaude no se lo que o sea, es quiere. Subir los impuestos y que no reaccione la economía. Bueno, y en relación a esto que lo iniciaba un poquito Fernando, es que en medio de este panorama, que ahora vamos a profundizar con él, eh, gracias al portavoz de CEIN y presidente de Uno, que nos va a acompañar ahora, eh, es que encima, o sea, van a subir el salario mínimo interprofesional cuando ya saben de sobra, porque se lo han dicho por activa, por pasiva al Banco de España. Que sí, al hay que tirar al barranco al Banco de España. No, señores, el, el Banco de España es una institución con mucho crédito que hace unos informes estupendos y que resulta que dijo, que dijo en ese después de estudiarlo que el salario mínimo interprofesional dejó, dejó de, eh, o sea, provocó eh, pues que no se crearan un montón de puestos de trabajo. Entonces, ¿en esta situación estamos realmente para subir el SMI? ¿Subir 15 euros el SMI, que ya solo ha comido la subida de la luz y se lo va a comer la de la calefacción y se lo va a comer lo de los precios? ¿Por qué no van hacia atrás y dicen, oye, en vez de subir el salario mínimo interprofesional, que va a fastidiar el mercado laboral, va a hacer subir las cotizaciones de los autónomos? En esta situación, ¿por qué no mira... ¿Por qué están subiendo los precios y por qué no hace algo en ese sentido? Ahora, el, el, yo tengo claro que el lunes Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, quien quiera de los dos, o los dos a la vez, no lo sé, nos va a anunciar una subida unilateral del SMI. Lo tengo sí. clarísimo. Y, que, y lo tengo clarísimo también que lo va a hacer para tapar la situación escandalosa, bajo mi punto de vista, que está provocando los precios de la electricidad. Con esa decisión, pues probablemente viva un día o dos días y el gobierno saque pecho de eso. Yo creo que es un error, coincido totalmente con Carmen, creo que la credibilidad del Banco de España está por encima de toda duda y creo que legislar al margen de la COE en un momento donde el empleo público no puede tirar más del mercado laboral y el, tiene que ser el privado el que tire, si tú a un empresario le pones más trabas, decía Carmen ayer, no daba un dato, ¿no? si el salario mínimo llega a 950 euros, el empresario... No paga 950 euros, Ajá. tiene que pagar 1.400 euros. Sí, sí, sí. Por tanto, si un empresario en una situación de máxima incertidumbre, porque es que después del SMI va a venir la reforma laboral y el gobierno se ha comprometido con Bruselas a tenerla aprobada antes de final de este año. Por tanto, si un empresario le vas poniendo trabas, pues no contratará. Y le vas cambiando las reglas continuamente. Bueno, profesor, sí. es que el profesor. Dice, acorde con el con la, con, con la, la sector empresarial. Y con la teoría económica, pero si es que es muy claro, es decir, en, en un mercado, si usted va al ámbito, al, al punto marginal, y dice el señor que está cobrando el salario mínimo, una cosa que no se le ha ocurrido mencionar a ninguna de las ministras que han hablado en esta materia de laboral, no digamos alguna magistrada, allí en los mares, en Canarias, que que todo lo que se le ocurre decir es que es lo mismo trabajar de noche que de día y que en consecuencia tienen que tener el mismo salario por el hecho de que por la noche sean hombres. No, es que es una cosa decir, es que eso hay que hacerlo en clave de género, no hay que hacerlo en clave de sentido jurídico, señora magistrada. Pero bueno, no es hablar de eso. Sí. Pero el tema, el tema era si el, todo ese planteamiento es, está disconforme con el planteamiento económico lo que van a decir es si el que menos esté cobrando que está cobrando el salario mínimo de hoy no es por capricho es porque su capacidad productiva es decir su productividad no es superior porque si no el propio empresario no le interesa que se marche con lo cual le subirá el salario sin necesidad de que nadie se lo diga Ahora, si le obligamos a que usted suba ese salario, que a uno con productividad 100, dice usted págale 120, porque yo he estado. Con las fantásticas ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Porque harán que vuelvas con una sonrisa en la cara y porque harán que tu vuelta sea mucho más fácil. Por ejemplo. Con un 3x2 en una gran selección de productos, un 70% en la segunda unidad en otros muchos y también un 50% en otros. Está claro, ¿no? Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés. Porque encontrarás las mejores marcas de alimentación, droguería e higiene personal con ofertas increíbles. Junto con los mejores productos frescos del país y la más cuidada selección de charcutería. Y todo ello con un mundo de servicios que pueden hacer tus compras todavía más cómodas y fáciles. Desde la compra online, el envío gratuito a domicilio o el servicio Click Clack con 8 euros de regalo. Está claro, tu vuelta es mucho más fácil con las mejores ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Eh, tenemos hoy de invitado a Francisco Aranda, que es presidente de UNO Logística y Portavoz de CEIN. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. El señor Aranda, que es un gran amigo de este programa y además lo explica muy bien y tenemos que hacerle un montón de preguntas, porque hemos estado hablando nada menos que de las cifras del paro, pero sobre todo de la seguridad social de eh, la, el, bueno pues que el, el gobierno pese a la situación en la que estamos está comprometido con subir el salario mínimo interprofesional y con otro montón de temas así que vamos por parte señor aranda para empezar cómo está en este momento la situación de la pequeña y mediana empresa española pues eh, la situación es como todos sabemos muy delicada después de eh, un año y medio eh, con muchísimas con muchísimas eh, dificultades es, es verdad que hemos tenido dos meses donde ha habido un, un, un rebote de nuestra economía pero insisto es un rebote eh, motivado por tres circunstancias coyunturales la, la masificación de la vacunación la apertura de los eh, espacios en, en bares, restaurantes, etcétera, y el efecto del, del verano. La conjunción de estas tres cosas ha provocado un rebote de la economía que hemos visto que en los meses de julio y especialmente en agosto ha empezado ya a debilitarse y la, la prueba que lo ratifica esto es que durante el mes de agosto hemos perdido 118.000 puestos de trabajo. Eh, tenemos 118.000 afiliados menos. A lo que también hay que sumar, que parece que eh, las cifras, o algunas cifras oficiales se quieren olvidar, eh, tenemos que recordar que hay todavía 270.000 personas en ERTE. Es decir, eh, personas que no han podido volver a su, a su trabajo y que lamentablemente eh, yo creo que van a tener serias dificultades para, para volver otra vez. Yeah. Eh, por lo tanto, la situación es eh, tremendamente complicada. Y si miramos al futuro, pues vemos que las incertidumbres son... Eso. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son, señora Aranda, en este momento las principales preocupaciones que suponemos pues, que en eso están los precios de la energía, esta subida del salario mínimo, la reforma laboral? En fin, que hay un, un montón de, de, de espadas de Damocles que van a venir a, todavía a profundizar en esta, en esta situación todavía muy, muy mala. Sí, sí, la, la, la situación es, es muy complicada, pero además es complicada para todos, ¿eh? es decir, no solamente eh, para las pymes, porque nada más que hay que leer los periódicos para ver los EREs que grandes empresas están viéndose obligados a realizar. Es decir, que todo esto de que, bueno, las grandes empresas también la aguantan todo, estamos viendo que, que no, no sucede. Y no digamos ya entonces las eh, microempresas, que son la mayoría de las que tenemos en de nuestro tejido productivo o los o los autónomos. Eh, respecto a las a los eh, problemas que vemos que, que pueden llegar próximamente hay dos que son fundamentales. El, el, primero, el primero de ellos es eh, lo, los, los, los nuevos costes, las nuevas penalizaciones fiscales que nos que nos pueden llegar o que nos van a, a llegar, eh, y en segundo lugar las medidas de carácter laboral. Eh, que en vez de ir en la línea de la última reforma laboral de la ministra Báñez, que es en la que está la gran mayoría de Europa, que es hacia la flexibilidad, lo que se llama la seguridad, para generar más empleo y, y menor temporalidad, eh, pues aquí estamos eh, avanzando eh, o anunciando que se va a avanzar justo en la línea, en la línea eh, opuesta. Y eso lo que hace es retraer el, el empleo. Y medidas, como la última que se ha puesto encima de la mesa, que es la de incrementar el salario mínimo interprofesional. Bueno, creo que el profesor Raga lo ha explicado perfectamente. Pero, por pues, si tiene alguna duda, pues vayamos al estudio que hizo el Banco de España del incremento del 22 que acometieron en el año 2019. 180.000 personas fueron a la calle y esas 180.000 personas no eran banqueros, ¿eh? eran personas eh, que tenían un salario bajo pues porque… Eh, tienen eh, poca productividad porque aportan poco a la empresa, porque acaban de llegar al mercado de trabajo, es decir, eh, eh, población, trabajadores eh, colectivos que son los más débiles y que son los más perjudicados por esta medida que, que más allá de transmitir buena voluntad, lo que transmite es más paro eh, porque, porque genera incertidumbre y miedo a contratar. Y en este momento, además, en el que estamos en una crisis, lo último que se le ocurriría a alguien es incrementar sus costes de producción. E incrementar el SMI significa incrementar el coste del factor eh, productivo oh, oh, del trabajo. Y eso, eso es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta de que nos han subido casi un 200% el coste de la electricidad, de que se nos han incrementado los carburantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, señora Aranda, le va a hacer una pregunta a Fernando Valls, que es de la, del diario La Información.com. Buenas tardes, señora Aranda. Quería, quería, bueno, parece que el, el gobierno nos transmite que este lunes el presidente va a anunciar la subida del SMI de forma unilateral, cosa que será un, un hito en la legislatura. Hasta ahora llevamos 11 acuerdos en el diálogo social. ¿Qué puede, preguntas ¿qué puede provocar eso en la relación entre los empresarios y el gobierno de cara a las reformas que vienen: Reforma fiscal, reforma laboral y reforma de pensiones. Eh, bueno, la, la medida del incremento del salario mínimo interprofesional del SMI es una medida que le corresponde al gobierno, es decir, a los empresarios y a los sindicatos, Simplemente lo que le hace es consultarles y la medida la, y la, la respuesta o la opinión no tiene carácter eh, vinculante. Eh, es decir, parece bastante evidente que esa medida la van a, a, a adoptar. La consecuencia que va a tener va a ser eh, un mayor frenazo en la contratación y ya lo veremos en los próximos meses y, por lo tanto, además, un incremento en la, en la tasa de paro. Además de todo eso, eh, va a generar incertidumbre entre los, entre los empresarios. Por lo tanto, la, las consecuencias serán negativas para el empleo, que es lo que nos preocupa y respecto a la relación que vaya a existir en el futuro bueno pues no lo sé cómo afectará desde luego eh, en lo que hay que centrarse en este momento es en tratar de generar una senda positiva de nuestra economía y para eso es fundamental avanzar en la reforma laboral del año 2019 que es la de la flexibilidad que es la de la flexibilidad que es la de mirar hacia el futuro y no hacia el pasado porque eh, ya hemos visto que cuando lo, el gobierno ha anunciado que va a derogar la reforma laboral, la consecuencia que ha tenido solo el anuncio ha sido pérdida de empleos. Uh -huh. Por lo tanto, parece evidente que por ahí no se puede avanzar. Es decir, hay que avanzar. En, estamos en una economía globalizada, digitalizada, eh, que funciona más que nunca eh, a la demanda. Es decir, las empresas tienen que ser flexibles, tienen que poderse adaptar a las circunstancias cambiantes porque los consumidores eh, tenemos un, todos un teléfono móvil y compramos pues un lunes por la mañana o un fin de semana o un día de fiesta etcétera entonces o las empresas somos capaces de podernos adaptar a esta nueva demanda y por lo tanto ser flexibles o si no las empresas no podrán generar beneficio y quebrarán y al quebrarse mmm, se eliminan todos los empleos y creo que eso no lo creemos nadie ¿eh? bueno de, que, de, de hecho señor creemos... aranda el Banco de España ha hecho público hacer recientemente un informe en el que <coughs> perdón <coughs> en el que decía que una de cada cuatro empresas ya está en insolvencia claro eh, no no me extraña de hecho quienes estamos en la economía real empezamos a detectar que la cadena de pagos se empieza a tensionar qué significa esto que ya tu cliente te pide que, eh, por favor, un poco más de plazo uh -huh. para pagarte, eh, tu proveedor te pide eh, que le pagues antes, eh, si se empieza a ver eh, tensión, ¿por qué? Porque la economía no, no va bien. Si uh -huh. Es que En los ocho primeros meses de este año, la contratación se ha incrementado con respecto al año pasado, en el cual la economía estuvo cerrada, solo un 19%. Y sí, eso refleja que efectivamente estamos ante un simple rebote. La economía sigue muy herida. Le pregunta al profesor Raga. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de saludarte. Encantado, encantado en saludarte, que hace tiempo que no nos vemos, pero que sí que nos queremos. ¿eh? <risa> <risa> no, el, el, un comentario en primer lugar sobre el tema del, del SMI. O sea, que has dicho con toda claridad, esto es una facultad del Gobierno entonces hombre la, el mundo empresarial podría estar de acuerdo o no estar de acuerdo yo estoy soy totalmente partidario que no se puede corromper el presente en función de un pus, de un futuro hipotético o sea si el mundo empresarial considera que está bien aumentar el salario profesional que lo diga si no es mejor no, y no hace falta buenas relaciones con el gobierno. Si el que tiene el decreto es el gobierno, acabará machacándonos siempre que quiera. O sea que en ese sentido yo no sería tolerante, si, si estuviera in, integrado en la estructura empresarial, no sería tolerante por aquello de llevarse bien. No, llevarse bien tiene un precio que no es la deshonra presente. En ese sentido estoy muy cerca de todos vosotros porque creo que es una opción que es la que corresponde a la conciencia del que está pronunciando. eso por un lado. por el otro es que como decías es el, es el que tiene capacidad para fijar el salario mínimo interprofesional. es el gobierno. de acuerdo. ahora anotemos. anotemos y exijamos responsabilidad porque después resulta que aumenta el desempleo y todos nos quedamos callados y solo el banco de España en de forma coherente y, y, y doctrinalmente correcta y con todas las técnicas económicas puestas al día es el único que dice cuál es el efecto en el desempleo que ha producido el salario mínimo el, la subida del salario mínimo porque el político está acostumbrado a lanzar el decreto Después pasa lo que pasa, pero nadie se acuerda de él. No, esto en la Edad Media se le juzgaba en la Plaza del Pueblo. Claro, y todo el mundo se enteraba que el desastre del pueblo se debía a aquella decisión de este señor que estamos juzgando en la Plaza del Pueblo. Pero ahora no, ahora no, incluso cuando una persona con la solvencia, o cuando una institución con la solvencia del Banco de España, con semejante servicio de estudios y con la honestidad que tiene en el tratamiento que hace de los datos, que sea él el, que el único que pueda hablar y encima se le critique diciendo que lo hace mal. No, hay que exigir responsabilidad a ese político que en virtud de una facultad jurídica que no debería ejercitar de esa forma, pero llevado de su autoritarismo, Dice esto hay que hacerlo así. Bueno, pues, pues asuma usted la responsabilidad que mañana le vamos a machacar todos en la plaza del pueblo diciendo que los que han quedado parados han quedado parados por su decisión. Y eso es, yo creo que ahí habría que poner esfuerzos, porque todos tenemos un cierto conformismo. Además, como hay 150 temas de los que hablar cada día, pues esto pasa al panteón del olvido. Y aquí, paz y gloria. Y no hay paz ni gloria para los que han, se han quedado sin trabajo por el hecho de querer pagarles pues, 50 euros más. ¿eh? O sea que yo no sé cómo ves el tema, pero yo comprendo que cuando uno envejece, dice ya no tengo nada que perder. ¿eh? Y entonces te permite ser, si quieres, más radical en las expresiones. Pero es que cuando en economía hemos plica, explicado tanto y tú has participado en cursos que has mostrado la, la doctrina buena la doctrina fiel coherente con lo que ocurre en un mercado cuando tomas unas decisiones pues que ahora veas que hay gente dicen algunos los más benévolos dicen no es que están noqueados bueno, pues cuando alguien está no creado, sus hijos le incapacitan. No, pero vamos a ver, eh, la COE se ha mostrado claramente en contra. O sea, sí, 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 eso está ya claro. Ya, por eso pero digo, estoy... ¿Con por ellos? eso, señor Aranda, o sea, ustedes no van a participar ni ni tienen por qué participar de este de, este, de, esta, de esta de este mal mala decisión. Sí, 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 no, no, por, por supuesto, y además que es que les van a ningunear, si es que además da igual. O sea, ya una vez que Sánchez ha decidido que a ver sido un par de días tapaba la luz con la subida del SMI, pues ya es que da igual, lo tienen pensado y lo van a hacer, punto. Sí, por eso, pero yo sí, lo que presidente... sí que digo es que colaboren después diciendo Francisco diciendo, esto que está pasando ahora es consecuencia de vale. aquello en lo que nosotros no quisimos participar porque no estábamos dispuestos a la medida. ¿eh? Sí, sí. Yo, yo creo que el presidente de CEDE, Antonio Garamendi, ha dicho claramente que, que la medida no tiene absolutamente ningún sentido. Y, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor. Eh, a ver, yo mi, 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 mi punto de vista es que nosotros, las organizaciones empresariales, no estamos ni para hacer amigos ni para hacer enemigos con uh -huh. el Gobierno. Lo que estamos simplemente es, es para decirles qué consecuencias tienen determinadas decisiones que quieren tomar y cuáles son las que, a nuestro juicio, son las más positivas para que a la economía le vaya bien y para que al empleo le vaya bien. Porque consideramos que un país va bien cuando le va bien a sus empresas, es decir, a los empresarios y a los trabajadores. Y después, bueno, pues si no nos hacen caso, pues lo que tenemos que recordar es, oiga, yo ya lo dije, que esa no era una mala... es que eso era una mala decisión y le vuelvo a insistir que la buena decisión es esta otra. Con muy bien. creo que hemos, per... sí, hemos perdido la conexión bueno eh, vamos a ver si la podemos recuperar porque me gustaría ya para finalizar a ver si lo conseguimos me gustaría porque bueno el señor aranda es presidente de una vamos de una líder en logística como es uno la empresa 1 y, y bueno la verdad es que me, me gustaría saber cuál es ahora mismo el panorama de este tipo de empresas, porque claro, son básicamente flotas de camiones eh, con unos costes elevadísimos, supongo que se les habrán elevado los costes, aunque la gente compre más online uh -huh. y haya más transacciones. Pero bueno, no sé si va a ser posible no sé si va a ser so, posible déjame comentar un chucho simplemente mm. nos fuimos de vacaciones con el gobierno pues con la sensación de que no iba a haber subida al salario mínimo que Calviño y el ministro dijo no está en la agenda Claro, y, y, y que Sánchez había apoyado esa, esa medida pero ahora volvemos con Sánchez cambiando de opinión radicalmente y a mí me gustaría escuchar lo que opina nadie de Calviño el ministerio de economía sobre esta decisión que o sea. se va a tomar bueno, hemos recuperado, señora Aranda. Solo para terminar, porque teniendo usted aquí como que es el presidente de una líder en logística, como es uno, me gustaría para terminar ya le dejamos cómo está el sector de la logística, porque claro, eh, a pesar de que hemos cambiado un poco los hábitos durante esta pandemia, pero también es cierto que supongo que todo lo que es los, lo, la, la elevación de los costes, tanto de la energía como de laborales, pues les, les va a pegar duro, ¿no? Pues absolutamente, este es un sector que tiene unas expectativas de generación de empleo muy importantes y que en este momento se está frenado por la incertidumbre que existe uh -huh. respecto a la reforma laboral de la ministra de, de Trabajo. Y al mismo tiempo hay inversiones también que están paralizadas a la espera de cuáles van a ser los costes, los nuevos impuestos o las subidas de impuestos que va a poner en marcha el, el Gobierno. Y lamentablemente es que las inversiones tampoco para esperan mucho. Es decir, que si, si hay incertidumbre, si hay desconfianza respecto a un país, pues desgraciadamente se irán a, a, otro, a otro país ¿no? y perderemos oportunidades de, de crear empleo. Yo creo que el, 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 lo mejor que puede hacer este Gobierno es generar certidumbre, generar estabilidad, eh, generar un contexto para crear empleo, y para eso es importantísimo que se avance una reforma laboral de 2019, es decir, que aporte flexibilidad y, en segundo lugar, que se eliminen o se reduzcan los impuestos al mínimo posible y que, hombre, que el coste de los inputs que tenemos aquí no nos hagan perder competitividad como está sucediendo ahora con la electricidad. Pues como siempre, señor Aranda, le agradezco muchísimo que haya estado aquí en Economía para Todos y que nos haya ilustrado con con estas cosas que, que nos ha contado y que a ver si es, lo escuchan más gente que está con este rollo de la recuperación y mientras pues la gente que no y las empresas pues que van a cerrar muchísimas más porque lo estamos oyendo todos los días los tintes, las peluquerías, eh, los bares, los restaurantes que no, que no llegan, que no llegan, que no van a llegar, y encima tendrán que hacer frente a deudas que han que han tenido que en las que han tenido que incurrir por culpa del covid para pagar alquileres para, para en fin para seguir manteniendo el negocio aunque no fuera ni siquiera abierto y bueno pues a ver si alguien se quiere enterar en el gobierno y empieza a tomar decisiones serias en sí, fin sí, porque hay que recordar hay que desgraciadamente eh, a nosotros no nos ha no sucedido como uh, en el resto de países de Europa donde los eh, gobiernos eh, limitaron los impuestos o los redujeron porque por una uh, decisión administrativa les obligaron a cerrar los negocios. Claro. No se nos ha obligado a cerrar los negocios, pero no ha habido ningún tipo de compensación y los impuestos se han seguido todos. Mm -hmm. Bueno, Entonces, pues muchísimas gracias, eh, señor Aranda. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Bueno, pues fíjense, hablábamos de la pandemia y efectivamente, es que en algo más de un año hemos tenido que adaptarnos a multitud de cambios. En los momentos más duros de la pandemia tuvimos que aprender a estar cerca de nuestros seres queridos, pero sin poder visitarlos, a trabajar a distancia o a cambiar nuestra forma de consumir. Y todo esto ha sido posible gracias a la digitalización, cuyo impulso en tan solo unos meses la verdad es que ha sido espectacular. Fíjense, la relación cliente-banco, claro, no es ajena a esto. De hecho, en el caso del Santander, las transacciones digitales han crecido un 40% frente a las que se realizan en sucursales. Un fenómeno del que la entidad, por supuesto, ha sido consciente y además le ha llevado a anunciar una inversión de 20.000 millones de euros en transformación digital durante los próximos cuatro años. En este sentido, el Santander, por ejemplo, ha reforzado su call center que es un servicio en remoto que utilizan, fíjense, sobre todo las personas mayores de 70 años. De hecho, de las más de 300.000 altas digitales que se registraron durante el primer estado de alarma en Santander, España, un 20% correspondían a clientes de esa edad. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El crédito concedido por las entidades financieras a las familias e instituciones sin ánimo de lucro residentes en España, fíjense, cayó en julio un, casi un 1% prácticamente, respecto al mes anterior, hasta los 700.405 millones de euros, mientras que la financiación a las empresas se incrementó un casi un 0,4% hasta los prácticamente 950.000 millones de euros, son datos del Banco de España. El endeudamiento de las familias cayó en julio en 6.636 millones de euros con relación a junio, aunque es cierto que ha subido un 0,7% en tasa interanual y la deuda de las empresas subió un 0,34% respecto al mes anterior, pero un 4% en tasa interanual. En Economía para Todos, la noticia. Queda mucha rabia porque es que llevamos todo el verano con el tema de la luz, pero es que no nos dan ninguna solución. O sea, ya nos alegramos de que no sea máximo histórico ni ayer ni hoy. Bueno, pues qué bien, pero está a 134,89 el megavatio hora. Eso no es en el momento máximo, sino la media. Eh, y no tenemos soluciones. La gran solución de Podemos es la empresa pública y la gran eh, idea que no sabemos cuál es lo del cambio del la, el recibo no sé qué ha dicho Rivera la tarifa regulada quieren, la tarifa bueno pues cuando se entere ella a ver si conseguimos enterarnos los demás porque eh, las explicaciones que da son surrealistas o sea no hay quien lo si ya no hay quien lo entienda pues ya menos todavía entonces bueno pues ahí están también pegándose en el gobierno pero a nosotros eso nos da igual o sea la gente y las empresas lo que quieren son soluciones y las soluciones algunos han dado algunas ideas, eh, que no pasan por supuesto por la empresa pública, que es un auténtico desastre. Estaríamos seguro en breve estaríamos con apagones. O sea, seguro como en Venezuela. Y perdiendo, en... mucho más, dinero. Y perdiendo más dinero y mayor claro. Y seguro que más caro. O sea, claro, es claro. todo al revés. Entonces, no sé cómo veis, de verdad. Eh, esto va a hacer mucho daño a. está haciendo mucho daño al gobierno. porque ya no es solamente la luz. Son también los carburantes, aunque ahí pueda hacer menos, también podría bajar un poquito los impuestos. Pero en el caso de la luz, claramente puede prescindir de la recaudación del CO2, bajar más el IVA, eh, hacer cosas, cosas que realmente lo bajen. Y luego, cuidado, porque todo esto lo que está haciendo es encarecer la cesta de la compra, que al final. Pues afecta a todos, aunque lógicamente cuantos menos ingresos tienes, pues más te afecta. Porque, claro, las patatas, el pollo, los huevos, no estamos hablando de la langosta, ni del marisco, ni del gran pescado, ni la buena merluza, no. Estamos hablando de la patata, del huevo, del pollo y del aceite, que es elemental. No sé, Fernando, tú que estás más con el área de, del gobierno, que les testas, que les escuchas, tiene que estar muy preocupados, ¿no? Porque esto es que esto es el día a día, esto es la gente, esto no esto, esto es la gente. Bueno, yo, a mí me parece escandaloso lo que está ocurriendo, que el gobierno que presume ser el más social de la historia eh, haya provocado esto por su inacción, porque porque sí, es que se, Pedro, se podía saber. Claro, es que Pedro Sánchez lleva tres años y dos meses o tres en La Moncloa y, y en este tiempo no se ha hecho nada. Yo creo que que, que el gobierno llega muy tarde que es un problema mmm, estructural quizá de España, ¿no? Porque esto recuerdo que a Rajoy ya le pasaba, hubo un verano que Rajoy dijo, "No se preocupen, que la semana que viene va a llover y esto se soluciona." Y efectivamente. Pero, pero lo que le falta a Sánchez es acción, eh, lo que le falta a Sánchez es gobernar y cree que, que puede ir pues salvando problemas, eh, saltando de problema en problema y este es un problema que se le va a atragantar. A mí me importa poco que, que para el gobierno sea un problema, me importa mucho el problema que está suponiendo para mucha gente que no puede o no ha querido poner el aire acondicionado porque no puede pagarlo o mucha gente que se ha visto como ha estado fuera de casa y le ha llegado un, un recibo escandaloso. Yo he visto un recibo de... Eh, Tres días en casa en este mes de agosto y le cobraron 45 euros a esa persona, sin apenas poner la luz ni el aire acondicionado porque estaba de vacaciones. Bueno, pues son, es un tema que yo creo que va a seguir prolongándose y el Gobierno tiene que andar con mucho cuidado porque las eléctricas no hay que demonizarlas. La, la idea de Empresa, de empresa Pública de Energía yo creo ya está descartada. hoy Este viernes publicado hay una información que hasta Esquerra la rechaza, es decir, el Gobierno o Podemos, mejor dicho, no tienen ni los votos para sacarla adelante. Y luego una empresa pública de energía, bueno, pues existen en otros países, pero el mix energético en nuestro país es muy diferente. Y aquí, ¿qué la vas a hacer? Competir con una central hidroeléctrica o dos o tres contra unas empresas que tienen decenas de centrales hidroeléctricas, no va a bajar el precio. Y si lo termina bajando es a muy largo plazo. Por lo tanto, Sánchez tiene un problema que tiene que solucionar él, como prometió en la oposición. Y aquí no hay un Sánchez previo a llegar al gobierno y en el gobierno. Sánchez tiene que tomar decisiones y, oye, y yo también reclamaría a Rivera que en vez de decir a las eléctricas que tengan empatía, que lo tenga ella, ¿no? la, la vicepresidenta que no está mostrando ninguna empatía con mucha gente necesitada a la que le da igual que le resubas el salario mínimo lo que quiere es que no no pagar tanta luz no y que además no son solo los no son solo las personas es que está aquí estamos hablando de los negocios las es empresas. que estamos hablando de las tintorerías estamos hablando de las peluquerías estamos hablando de los bares de los restaurantes que no pueden poner no se ponen a planchar en la tintorería a las 3 de la mañana señora es que las tintorerías trabajan por la mañana y por la tarde las peluquerías por la mañana y por la tarde y están recibiendo unas facturas de, de cientos de euros, pero algunas de hasta 3.000 euros, que lo que van a conseguir es que cierren negocios. ¿Es que van a cerrar negocios como esto sigue así? Sin duda. Él, hablaba, hablaba Fernando ahora, ha citado a la ministra R Rivera, la de la transición. La frase que has dicho, supongo que está proscrita por parte de Rivera, es decir, Rajoy por lo menos decía, estamos salvados porque ha llovido. Rivera dice, no, ha llovido, pero hay que dejar el agua en el embalse. O sea, que no se le ocurra a la hidroeléctrica usar el agua para producir electricidad. Señora ministra, ¿a qué demonios está jugando usted? ¿A, re, a las renovables? Pues diga a la nación. Cuánto les va a costar los renovables? Sí, pero es que encima... ¿Cómo hay menos verdes de lo que usted no, piensa? pero profesor, para abundar en eso, es que ayer hemos conocido un informe en el que la eólica no ha, no ha, no ha funcionado no, en, claro. el, en agosto, claro, o sea claro. que, ha, que, que, ha, que ha petado, que no, que no vale, que no sirve. Claro. O sea, hemos pasado todo el mes de agosto sin sin poder usar eólica. Los viejos, como ayer era mi cumpleaños, tenemos algún privilegio. <laughs> el privilegio es primero. Estamos ante una <laughs> lo que estabas hablando de la cesta de la compra, se notará sobre todo pasados unos meses. Porque cuando tenemos una inflación de costes, desde que se produce la inflación en el sector originario, en este caso el eléctrico, hasta que eso se ha traducido en los distintos escalones productivos, cada uno trasladando su mayor coste al que le sigue y llega hasta el consumidor final, pasa un tiempo. Un tiempo relativo, pero pasa un tiempo. Y digo, el privilegio de ser viejo es, primero, que conocimos la crisis del 73, la crisis del petróleo del 73, donde el crudo que en el mes de octubre, el de referencia, que entonces era el Arabia, el Arabia Ligero, no existía todavía el Brent, se cotizaba a 2,10 dólares el barril. Es cierto esto que estoy diciendo. Y prehistoria, pues sí, sí, 73. Y el día de Navidad del 73, reunida la OPEP en Teherán, mandaron un telegrama sin respeto para los que celebramos la Navidad, diciendo que el precio se pasaba a 10 dólares y medio. De 2 dólares 10 en octubre a 10 dólares y medio en Navidad. ¿Raro? Shock. Esto es un incremento del coste del petróleo extraordinario, que ¿en qué influye? En todo. Influye en las térmicas, influye en, los, en el transporte, influye en todo. Solución para una inflación de costes, que no es de demanda, es de costes. Pues es que hay, siempre cuando se produce una inflación de costes, es que hay imperfección en los mercados de origen. Y normalmente cuentas con oligopolios, y con regulación de los oligopolios en beneficio de la sociedad, mentira, por parte del Estado. Situación en la que se ha repetido ahora el mundo eléctrico, oligopolio en la electricidad regulado por sobre todo sobre fuentes a utilizar, sobre fuentes a utilizar, no hay competencia entre las fuentes a utilizar. Y eso los no tan viejos, pues yo les llevaría a, una, a, una, a un recuerdo. Año 84, aprobación de la moratoria nuclear. ¿Recordáis aquellos nucleares? No, no gracias. gracias. ¿Eh? Ahí estamos. Uh -huh. Ahí Cuando... Estamos. Francia está Ay. con una Exacto. electricidad barata gracias a sus nucleares diferente a la, a la claro. situación española. Y Fernando una cosa, la gran Alemania verde que el otro día lo contaba Fernández Ordóñez el, 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 bueno, el bueno, el bueno, bueno, dándole al carbón claro. después de haberse gastado 425 mil millones en renovables, pues ha dicho. Ha dicho, un momento, un momento, sí, si nosotros somos muy verdes y hemos gastado mucho dinero y tal y cual, pero resulta que yo no mis empresas no pueden pagar estos vamos precios. A vamos a ser un poco amarillo. Vamos a ser un poco tal y vamos a darle al carbón. A Tutiplén. ¿Y ha pasado algo? No, porque pues las empresas están pagando menos electricidad claro. que nosotros. Y los franceses, pues gracias a su mix, que es nuclear básicamente, porque aquí los días que a la nuclear ha, ha podido actuar un poco más, Nada. primero el CO2 ha sido la mitad, el CO2 a la atmósfera la mitad, claro. y el precio ahí se ha compensado un poquito con el gas. Es decir, que es que es, es, que es evidente. O sea, es que yo no sé qué. Que, ¿Qué más se puede decir sobre esto? Es que todos los expertos se lo han dicho. El, el foro nuclear se ha, se ha ofrecido. Se ha, no sé, no sé. Pero ya lo ha demonizado la ministra también. Es decir, yo, yo, lo, yo no sé cuál es la solución. Y cuál es la varita mágica, porque también hay que andar con con muchas Pues habrá que tocar cuidado. varias cosas, Fernando, como en todo en la vida, y ¿no? Y por es decreto, una y por decreto, que nada, para eso está el gobierno, nada. para de gobernar por decreto. No, 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 no. Y, y sobre todo, lo que yo he hecho en falta es falta de empatía social. Es decir, que el presidente del gobierno, si hace falta, salga ante los españoles y les explique esto es lo que está pasando, es un problema que le pasa a todos los gobiernos y vamos a tomar esta, esta, esta medida para intentar paliar estos precios. Pero ha que, lo tenido expliquen, oportunidad que nos lo expliquen y no lo haciendo. Y por eso se están, ya... se están achicharrando políticamente. Ha salido ya dos o tres veces a hablar de la medalla de la vacunación, de la medalla de Afganistán, de la medalla de no sé qué, pero ha sido incapaz de, de hablar sobre el recibo de la luz. O sea, cero. Y sobre la IPC tampoco. Y sobre sí. la cesta de la compra tampoco. Y, y no luego creo que se exige hoy para esa credibilidad o.? O empatía, como le estaba llamando a Fernando, social, el que alguien se destape, alguien del que manda, o sí. sea, el presidente. Yo, a un presidente que saliera diciendo: Miren, señores, vamos a poner las cosas en claro, hasta ahora les hemos estado engañando sobre un proyecto que es un proyecto que soñamos, pero que efectivamente tiene dificultades y tal. No, el que cuesta una pasta. Eso a ese gobierno yo le votaría. Pero no, pero es que te siguen engañando. Sí. Y, y, y una consecuencia última, ya lo comento porque es importante, a mí ya me han avisado en Podemos, es que Republicana, EH Bildu, es decir, los socios con los que Sánchez tendría que sacar los presupuestos, que si no se interviene el precio de la luz, ojo a las demandas que vendrían de las eléctricas contra el Estado, y si no hay ley de vivienda... No hay presupuestos. Por lo tanto, Sánchez va a tener muy difícil sacar esos presupuestos con los que sueña para completar la legislatura. Y además, la Unión Europea, para los, darle los fondos europeos, esto de que usted prorroga los presupuestos no va a. No, no, eso necesitamos 22 no... No presupuestos. Se traga, Su... Con eso Estamos no tragan. Medidas, medidas ¿eh? Sí, sí, ah, sí, Pero es que además el, 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 el planteamiento es, es muy claro. Mire, la estructura de costes es la que es. Usted, por decreto, no modifica una estructura de costes. Entonces, o bien abre usted la posibilidad de utilización de recursos energéticos de forma que se utilicen prioritariamente los más baratos, o simplemente es que usted puede fijar un precio, sí, usted fijará un precio, estará por debajo del coste, entonces ¿quién paga eso? El presupuesto del Estado. Uh -huh. Ah, bueno, pero eso no es solucionar el problema, eso es empobrecer al país sin que se note demasiado pero efectivamente pagando todos muchos impuestos para vivir peor de lo que vivíamos bueno pues de momento tú sigues celebrando tu cumpleaños muchísimas gracias qué es lo que y, tienes que hacer una cosa Carmen por si pensabas ya prescindir de mí por razón de edad te digo que no tengo ninguna prisa en dejar de cumplir <laughs> qué bueno Fernando muchas, muchas gracias. gracias también a ti Vamos. muchas gracias Hoy hemos tenido bueno, la suerte y el honor de tener a Kelú Robles aquí en la dirección técnica y a nuestra Naya Pertusa, que ya se ha incorporado también en la producción. Eh, también a nuestros compañeros de la televisión, que también hoy nos pueden ver, ahora mismo ya, a partir de las 3 de la tarde, nos pueden ver en Libertad Digital Televisión. Gracias compañeros y, por supuesto, gracias a todos ustedes por estar aquí un sábado más acompañándonos y ya saben. Lo pueden este programa escuchar en podcast y en audio online cuando quieran y donde quieran. Y bueno, y a todas horas y todos los días, gracias a De la mano de Banco Santander. Hasta el próximo sábado y a ver si conseguimos dar alguna buena noticia en algún momento. ¿eh? Feliz fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.